Hola, buenas tardes. Los saluda Cristina Rivera Garza desde la ciudad donde vivo en Houston. Saludos a los amigos del Festival Isla. Yo soy una escritora fronteriza. Nací del lado mexicano del Río Bravo, en una ciudad que se llama Matamoros. La ciudad hermana del lado norteamericano del Río Bravo es Brownsville, Texas. Y desde entonces estoy viviendo muy cerca de la línea fronteriza. Viví mucho tiempo entre San Diego y Tijuana, y ahora vivo en Houston, que está un poquito más lejos, unas 5 horas, 4 horas, si manejas muy rápido de la frontera, pero esa es fundamentalmente la razón por la que me defino así. Es un lugar de nacimiento, pero también una vocación, y también algo que se nota mucho en los libros que escribo. Siempre hay una especie de transgresión en términos del género que estoy utilizando y una voluntad de tergiversar, de ir al otro lado, de mover las cosas, de trastocar, ¿no? Les voy a hablar un poquito de un libro que se acaba de ser traducido al inglés. No es el más reciente que he escrito, pero es el más reciente traducido al inglés. En inglés es The Tiger Syndrome. Lo publicó Dorothy Press el año pasado. Ganó, por cierto, un premio que se llama Shirley Jackson Award para novelas de horror, de suspenso psicológico y de lo oscuro fantástico. Yo no sabía exactamente que mi novela podía ser tomada así, pero por supuesto que las traducciones lo que hacen es que te devuelven un nuevo libro, ¿no? El gran regalo de la traducción es que no solo lleva a un texto de un lugar a otro, sino que en el proceso se transforma el libro porque se transforman sus lectores también. Entonces, lo que voy a hacer ahora, esta es la edición más reciente del libro, la publicó Random House México, y lo que voy a hacer es leerles un pequeño fragmento de este libro. Y después continuamos con nuestra charla. Es el capítulo 3, es muy pequeño, a lo mejor después le leo un poquito del capítulo 5. Ir por nada. Recuerdo lo que quise decirle desde esa primera vez, en aquel café lleno de gente, hasta cuyas ventanas llegaba la sal del mar, esa sustancia pegajosa e ineludible que una vez sobre la piel o sobre la lengua nos recuerda lo que somos o cómo. En lugar de tomar el dinero de su mano y de asentir con la cabeza, recuerdo que quería decirle que al final siempre se devela que nadie sabe a ciencia cierta por qué se va. Pero tomé el dinero y tomé el portafolio lleno de documentos y dije que sí, me haría cargo del caso de los locos de la Tiger, resolvería su acertijo. Le diría, a final de cuentas, muchos días después, con el cabello ya muy crecido, que nadie, na, nadie sabe nunca por qué. Que el desamor aparece igual que el amor un buen día, pero creo que tomé el dinero y el portafolio lleno de documentos y dije que sí, porque quería regresar a decirle que igual, que justo como el amor, el desamor un buen día se va. También. Uno va por nada si va tan lejos. Eso quería decirle a, eso decía alguien en alguna canción muy vieja. Recuerdo que recordé o habría recordado. Todos tardan lo mismo en caer. Que estudiaría los documentos con mucho cuidado, eso lo dije varias veces. Que leería todo, dije, y al decir esto, con toda seguridad bajé la vista. El pudor es una piedra inamovible en algún lado dentro del pecho, que abriría un nuevo archivo al que llamaría aptamente el mal de la taiga, para anotar ahí en distintas tipografías las dudas, los hallazgos, los hilos sueltos, las corazonadas. Quedaría con ella, con ellos. Recuerdo el sonido de las aspas del helicóptero que sobrevolaba la casa mientras le daba vuelta a las hojas sueltas. Recuerdo cómo alcé el rostro y pretendí ver algo a través del techo. ¿Y por qué no va él? Recuerdo que lo pregunté.
¿a qué no quiero enfrentarse en realidad? Me llevó días tener una idea más o menos clara de lo que era la taiga, sus temperaturas, su flora, su fauna, el tono de sus verdes, los nombres de sus ciudades y luego el nombre de sus poblados y comarcas y villorrios, su lengua o sus lenguas, sus ríos. Es bueno recordar a veces los confines del planeta. Es bueno recordar que se vive, de hecho, en un planeta. Los telegramas y las cartas me ayudaron a reconstruir su trayecto. Los sellos postales, esa tinta a veces diluida por la lluvia o la nieve, otras compacta y clara a través del espacio, a través del tiempo. El hombre tenía razón. La mujer parecía empeñada en que se le encontrara. Como Hansel o como Gretel o como ambos, dejaba migajas de palabras en cada oficina de correos o de telégrafos de cada sitio que dejaba atrás. Conforme avanzaban, las ciudades se iban haciendo más pequeñas y los medios de transporte más rudimentarios. Aviones, trenes, transbordadores, avionetas, buques, barcas, kayaks. Daba la impresión de no poder parar. Como si cayera, también esa impresión daban sus mensajes, como si fuera cayendo. Daba la impresión de que precisaba, como en el rugby, de que alguien o algo la aplacara. Eso es cierto. Recuerdo la lección de física que me vino a la mente cuando empecé a leer los telegramas. Sin tomar en cuenta la presencia del aire, todas las cosas tardan lo mismo en caer. Lo que solía decirse de la gravedad, esa fuerza. Como si un objeto experimentara una aceleración cerca de un objeto astronómico. El peso, la atracción, una cierta velocidad. Todos tardan lo mismo en caer. Recuerdo que busqué la cita de Einstein donde equiparaba la gravedad a la ficción. Dicha fuerza es una ilusión, un efecto de la geometría del espacio-tiempo. La Tierra deforma el espacio-tiempo de nuestro entorno de manera que el propio espacio nos empuja hacia el suelo. Nadie puede saber en realidad por qué se va de casa, ni siquiera o sobre todo el que se va. ¿Pero por qué iría alguien a perseguir al que huye o se fue hasta la taiga? Las respuestas, en mi caso, fueron varias. Por dinero, por supuesto, por una manzana de Adán que amenazaba con romper la piel curtida de un cuello de varón, por eso también, para tener la oportunidad de preguntarle a una mujer directamente mientras se le jala del brazo derecho en un forcejeo poco inútil y menos decoroso el porqué de todo eso, para eso, sí, también, para ver sus ojos aterrados, para meterme por ahí, por esos ojos, insecto de las coníferas boreales, cosa con aguijón o con pico, pequeñísimo alfil, para allá adentro producir el zumbido y clavar la pregunta o la queja, dime por qué, dime de dónde esta pasión, de qué está hecha, cómo o qué. Esos son unos cachitos de El mal de la taiga, que ahorita está en la long list del premio de Dublín, por cierto. Otro de los temas que tengo que hablar con ustedes brevemente es el tema del festival, que son los paraísos perdidos y recobrados. Y lo que se me ocurre al respecto decirles es, ¿saben cómo se dice que todo es interesante, todo se vuelve interesante si se le dedica la suficiente atención? Es una cuestión de tiempo y atención, y entonces hasta la cosa más aburrida recupera el aura de un enigma, de un misterio. Y yo creo que lo mismo pasa con los paraísos. Es cuestión de tiempo para que se conviertan en nuestro infierno. Lo bueno es que lo contrario también es cierto. Cualquier infierno deja pasar el tiempo y a lo mejor, con suerte, será nuestro paraíso. Lo pienso ahora en relación con la pandemia. Por mucho tiempo yo suscribí lo que Sartre, Jean-Paul Sartre, dijo alguna vez: el infierno son los otros. Aunque mi amiga la cantante mexicana Amandita tiene un dicho que me gusta todavía más: el invierno son los otros. En todo caso, pasa también, y creo que ahora, como con la cuarentena, nos hemos visto obligados a estar en casa, los que tenemos el privilegio de tener un trabajo que podemos hacer desde casa, pues estamos aquí, no vemos a mucha gente, y de repente eso
que era nuestro infierno se ha convertido también en una especie de paraíso por el que todavía que soñamos, que añoramos tal vez, ¿no? Entonces será una cuestión de paciencia, será cuestión de considerar el tiempo para que las cosas muten también, para verlas mutar frente a nuestros ojos y ver en qué se van a convertir. Eso creo. Hoy, en el día, ya llevo como 4 o 5 meses encerrada aquí, entonces eso tiene mucho que ver con esta idea. Me piden también que les hable de algún autor irlandés que haya leído recientemente. Me recuerda esa petición que tengo una tarea al respecto. Creo que no leo suficiente literatura irlandesa, pero prometo hacerlo de ahora. Lo que me recordó fue un libro de Evan Boland, su libro Object Lessons, The Life of the Woman and the Poet in Our Time. Encontré este libro en una librería de segunda, vivía yo en San Diego todavía. Me llamó la atención el título, no la conocía, empecé a leerlo y realmente me interesó su perspectiva. Me interesó el énfasis en la relación entre la vida del poeta y la vida cotidiana, simplemente como alguien que está en el planeta. Pero sobre todo esta cuestión de que es muy personal, sin necesariamente ser confesional. Es decir, hay un énfasis en las anécdotas, pero sobre todo hay una relación con la verdad de la experiencia y la poesía. Entonces, después de leer estas Object Lessons, pues seguí leyendo su poesía y creo que es lo más reciente que tengo. Estuve consultando hace poco, hay un montón de escritoras, sobre todo irlandesas, recientemente traducidas, y pues me llevaré eso de tarea. Pero por lo pronto, muy, muy gustosa de estar aquí con ustedes. Mucha suerte en el festival. Estaremos en contacto de distintas formas ahora por este medio. Mucho gusto y nos vemos después. Gracias. Hello to all of you watching in. I'm sorry I'm not speaking to you in person, that we can't all be together this year, but even so, it's a great pleasure for me to take part in this year's Islay Festival. Before we begin, I'd like to introduce myself. My name is Christine Dwyer Hickey. I'm a novelist and short story writer. My latest book is called The Narrow Land and was published in 2019. It was this year's winner of the Walter Scott Prize in the UK and the Dalkey Literary Award here in Ireland. I tell you this not to show off, but because I want to acknowledge the organisers of both awards for going ahead with these prizes despite having to cancel the book festivals with which they are associated. The Narrow Land is a novel centred on the troubled marriage of American artists Edward and Jo Hopper, and it takes place in their summer house in Truro on Cape Cod, where the Hoppers went to work and quite often to fight for over 30 years. Here in the summer of 1950, they befriend 2 10-year-old boys, Michael and Richie, both of whom have lost fathers in the Second World War, but on opposite sides. My reading concerns one of these boys, Michael, a German refugee who, a few years previously, had been one of President Truman's displaced orphans, rescued from Europe and brought to America for adoption. Michael, the son of a German soldier, had been found wandering alone in Berlin when he was very young and is tormented by memories he can't understand. In this scene, Michael is on a train headed for Truro, where he is to be a holiday companion to Richie. Michael's adopted American mother has given him an expensive strawberry tort to bring as a gift on this long train journey. The train books. It gives a larger, more urgent gasp this time, and the boy feels his knees slide forward. He stops them from falling further by digging his heels into the ground. Across the way, a man also lurches forward, cigarette smoke tumbling into the boy's face. When it clears, he sees that the man has long fingernails, but only on one hand, and that there are more of those black hairs showing under the cuff of his shirt and sprouting around his wristwatch. The hairs seem alive to the boy,
like tiny insects growing out of the man's flesh. He hopes the man will keep his face behind the New York Times for the rest of the journey, or even better, that he gets off at the next station and takes his live-in colony of insects with him. Outside, the sound of whistles, one then another again, slashing like swords against each other. The doors slap shut along the line. The boy hears his own heartbeat over them. He lowers himself further down in the seat. Now placing his hand on top of the cake box, he begins to push the ribbon until it falls over the shoulder of the box. The train begins moving. Everything outside tightens up and slowly starts to retreat. He closes his eyes. He can see orange flickering through the skin of his eyelids. He feels his hands begin to shake. He can smell the strawberries from here, can already taste the unbearable sweetness of them, curling into his throat and filling up his whole head. He makes a claw of his fingers and presses them into the soft, damp cushion of pastry and syrup and fruit. Soon the tunnel will suck the train in, down, down into its long black gullet. Dead men will go floating by. Dead men and bits of old beds and drowning rats struggling to stay alive. A woman stretched out with her face in the water. A fat man in a black overcoat who is swimming like a pig. If he keeps his eyes closed, he will soon be asleep and will not need to see any of that. If he keeps his mouth full of pastry and strawberry, the sweetness will block it all out. Until the tunnel sets the train free again. Then the train and the man with the long nails and himself and all the people seated all over the train are stumbling along car to car will stop existing. They will be stuck between one place and another. They will be stuck until the train begins to spit them out like pips along the journey. When that happens, they can begin to exist all over again, but in some other place, a place they probably don't even know yet. And so, to this year's theme, Lost and Found Paradises. What do we imagine when we think of paradise? According to the Bible, lush gardens filled with flowers and fruit-laden trees. The travel brochure, golden sands and a deep blue sea. And indeed, most of us at one time or another will have sat in the sunshine somewhere, looked around and sighed, ah, this is paradise. But perhaps it isn't a place at all, but a state of mind, a relief from anxiety or physical pain, for example, or a sense of peace to a troubled mind, a beam of light in the darkness, whatever that darkness might be. In any case, it means something different to each and every one of us. For the past few months, we've been surrounded by suffering, death and illness. Livelihoods have been lost, incomes depleted. Worry over the future of a world that will never be the same. Grievous concerns, I think we can all agree. But there have been plenty of lesser grievances too. We hear them aired every day on the radio and in conversations generally. Missed holidays, uncelebrated birthdays, restricted social lives due to the pub situation or the difficulty of getting a table in a restaurant. Listening to these complaints, listening to myself indeed moaning about my own particular lot, brought me back to a novel I read many years ago. It's called The Informer and it's written by Liam O'Flaherty. First published in 1925, The Informer was released as a film in 1935, directed by John Ford and won four Oscars. It has been translated into Spanish as El Delator on a number of occasions. The most recent edition was 2007, published by Libro del Asteroide. In the edition I have here, there is a foreword by the Irish writer Brian Lynch, who describes it as being, in many ways, a terrible book, but also a true book. And I will admit it is occasionally overwritten or overwrought, certainly by today's standards. And yet it is completely convincing and shockingly
visual. The setting is Dublin at a time when poverty was widespread. The majority of citizens live below the poverty line, if they even bothered with the poverty line back then. Listen to this. He ran recklessly without thinking of the way or taking any precautions. It was a slum district, which he knew so well, the district that enclosed Tit Street, the brothels, the bogey hole, tenement houses, churches, pawn shops, public houses, ruins, filth, crime, beautiful women, resplendent idealism in damp cellars, saints starving in garrets, the most lurid examples of debauchery and vice, all living thigh to thigh, breast to breast, in that fetid morass on the north bank of the Liffey. He ran through narrow streets and great wide yawning streets, lanes and archways, streets patched and buttressed with banks of earth from fallen houses, almost damming them in places, pavement strewn with offal, sodden by the rain. There was little in the way of social welfare back then. Tenements were heaving with the dregs of humanity. We had one of the highest rates of child mortality, as well as syphilis, in the world. People were dying of starvation in the west of Ireland, where O'Flaherty was born and raised, and where in 1924, there were near famine conditions. Dublin was not much better. Our city streets were dangerous places. In the aftermath of the War of Independence and the Civil War, old scores were still being settled and the sound of gunfire was not uncommon. O'Flaherty, before he became a writer, was a founding member of the Irish Communist Party and had taken the Republican side in the Civil War. He had an inside knowledge, anyhow, of how informers were dealt with and how power worked within these insurgent organisations. The hero of The Informer, if we may call him that, is a man named Gippo Nolan, an ex-policeman who becomes a member of the organisation. We are not sure which organisation, but may take it as a generalisation of the many underground political organisations that existed in Ireland in the early years of the 20th century. A giant of a man in physique. His is, however, short of intelligence and morally lacking. He informs on a friend and fellow organisation member for the sum of £20, in today's terms, around £7,000. Even as he commits this betrayal, in his heart he knows that a great punishment awaits. And yet, before this happens, he has his moment of glory. A moment when he brings light into the darkness and creates a small piece of paradise for the hungry. In a way, he becomes a temporary Jesus. I'm going to read a little section from it now. He stood head and shoulders above them, reveling in the attention he was attracting. He stood so impassively with his arms folded that he might be mistaken for a great scowling statue. Then he suddenly raised his right hand, made a circular movement with it. "Come on," he cried wildly. "I'm going to give everybody here a feed. Come on every mother son in this crowd that's hungry." He waved his arm towards the fried fish and chip shop and headed off towards the door. Gippo strode in front of the disreputable throng as proud as a king leading his courtiers. They came after him with pattering feet, panting, pushing, snivelling, emitting that variegated murmur of sound that comes from a pack of wild things in a panic, coming from afar, unseen, without a guiding reason. They were the riffraff and the jetsam of the slums, the most degraded types of those who dwell in the crowded warrens on either bank of the Liffey. But to Gippo, they were an audience to acclaim his words and his deeds. They packed the little shop to the door. There was an overflow outside. It was warm within after the drizzling rain and the sharp wind. The air within the shop became almost immediately full of the vapour of human breath. The low murmur of breathing could be heard distinctly through the hum of whispered conversation. "Hey there, townie," cried Gippo to the shopkeeper. "Chuck us a feed for all hands. I'm paying for the lot."
The shopkeeper was an Italian, a dark, middle-aged fellow with plaintive eyes. He looked at Gippo and then at the crowd. Curiosity, fear, suspicion and surprise raced across his face. Then he smiled and nodded his head. He said something in a foreign language to the girl who stood behind him, and then he began immediately to put steaming portions of potatoes and fish into slips of old newspapers that lay ready to hand. A crackling noise came from his frying. A hot, sweet and acrid smell permeated the whole room. The starved wastrels revelled in that smell. They looked towards the frying food with eager mouths and glistening eyes. Their nostrils smelt its heat and its savour greedily. Their faces were all fierce and emaciated. Their bodies were unkempt, crooked, weazened. But just then the joy of an unexpected banquet had filled even their haggard souls with a pleasure that made them laugh and chatter irresponsibly like children. The sorrows and the miseries of life were forgotten in that moment of common rejoicing. And perhaps that joyous mumble of chattering voices rising through the steam in that slum eating house was a beautiful hymn of praise to the spirit of life. Anyway, almost 100 years on, I think that little scene puts our own troubles into perspective. How much we've come on since then. I met Liam O'Flaherty in the early 70s when I was a child. He was a good friend of my father and a fellow horse-mad racing enthusiast. In fact, I once cooked dinner for him. My father arrived home from the races one day with O'Flaherty and his glamorous American wife in tow. My father, worse for wear, went off for a nap and told me to cook something for our guests. O'Flaherty made a very impressive picture, I must say, sitting at our kitchen table, while I, at about 10 years of age, blundered my way through what I thought might be an acceptable meal. He had the bluest eyes and a suntan too, which in itself was unusual. There was certainly the touch of a film star about him. Rereading The Informer and the scene in the chip shop, I remember that occasion and O'Flaherty politely working his way through the tin of peas floating in green liquid, the undercooked sausages and overcooked spuds. I suppose at that moment he probably wouldn't have minded being in the chip shop with Gippo and the mob. His wife, by the way, didn't eat a thing. She said, "Thank you, but I'm watching my figure." Incidentally, O'Flaherty put his good health down to the fact that he only drank alcohol every second day and that on his day off he walked 10 miles. He lived to be 88. My father, on the other hand, to be a mere 73. Needless to remark, he did not take O'Flaherty's advice. For my farewell favourite, I've chosen Aquabat and Young Harlequin by Pablo Picasso, painted when the artist was a mere 23 years of age. Hopefully you can see it there. And just leaving his blue period behind and beginning to enter his rose period. We can see the emergence of warmer colours here in the painting. The two young performers are standing with the theatre backdrop behind them and appear to be brothers. The Harlequin, known as Les Saltimbanques in France, became a symbol of Picasso's early work. The artist on the edge of society, living the bohemian lifestyle and trying to eke out a living. As Picasso was himself at the time, living in dire straits in Paris, and the travelling performers frequently put on shows in the public squares around Montmartre, providing a much-needed diversion for impoverished locals and artists alike. He painted Famille de Saltimbanque in 1905, a larger group portrait of these entertainers, out of which came several smaller close-ups, including this one, which is my favourite. As a work of art, its merits are obvious. The scale, the composition, colour, etc. But I love it for its stillness and the silent bond between the two brothers. Also the fact that we don't know if these two have just finished performing and are perhaps accepting applause while watching out for other members of the family who are collecting coins from the onlookers. Or if indeed they are just about to begin, looking out and hoping for an audience. Thank you very much. Hola a todos los visitantes de la isla del Instituto Cervantes. Soy Begoña Oro y os hablo desde Madrid. Soy escritora, bueno, más que escritora, yo me considero... lo que me dedico es a recibir
cosas como estas. Me dedico sobre todo a hacer lectores. Escribo libros, desde libros en los que enseño las letras una a una, libros para aprender a leer, libros para leer en el regazo de los niños cuando todavía no saben leer, cuentos bonitos para quedarse fritos, cuentos con amor para un mundo mejor, cuentos de perros y gatos para pasar el rato. Escribo y me enorgullece muchísimo esto. Libros de lecturas para el cole con los que aprender a leer. Una de las cosas que más ilusión me hace es pensar que mi propio hijo, bueno, este es su libro de lectura, es el libro con el que aprendió a leer, que lo escribí yo. Y me gusta pensar que les enseño a leer y les doy ganas para que sigan leyendo toda la vida. Para eso creé el personaje de la ardilla Rassi, que es esta que les acompaña en el colegio. Y de la ardilla Rassi llevamos ya 20 títulos, porque Rassi ha ido a la luna, ha sido futbolista, ha ido a buscar gamusinos. Queridos amigos irlandeses, ¿sabéis lo que son los gamusinos? Pues hay que aprenderlo. Ha ayudado al ratoncito Pérez, otro personaje de nuestro folclore. Ha buscado casa, ha hecho de todo, Rassi. Estos son libros para niños que empiezan a leer, pero como os decía, me gusta también que quieran seguir leyendo. Por eso tengo esta colección que es ya para un poco mayores, la de Misterios a domicilio, que es de humor, la de MonsterChef, y mi reto máximo es que siendo adolescentes quieran seguir leyendo. Y también, sí, también he escrito a literatura juvenil, como Pomelo y Limón, que fue premio Gran Angular, o Croquetas y WhatsApps, o Tutankáncer y Yo tan Virgo, que fue premio Jaén. Y a eso me dedico. Durante unos años lo hice en Dublín, con la suerte de que llovía tanto que yo escribí muchísimo. Y este es el último libro que he publicado, que es un libro muy especial porque trata sobre los días que estuvimos confinados en casa por culpa del coronavirus. Se llama Los días en casa y es una visión desde el mundo infantil de esos días, porque creo que es importante poner palabras, sobre todo para ayudar a los niños a que pongan palabras a lo que les ha pasado y hacerlo desde su perspectiva, que es ligeramente diferente a la adulta. Con este libro además no solo quería reflejar vivencias que habíamos tenido todos, videollamadas con los abuelos, ese momento de hacer el bizcocho, de bailar, de hacer retos, de jugar en casa, sino que también, sobre todo, quería ser un libro que agradeciera a los niños el esfuerzo que ellos también hicieron quedándose en casa. En España, todos los días a las 8 de la tarde, mientras estábamos encerrados, salíamos a los balcones a aplaudir, y como vivimos mucho más en pisos, fue un momento en el que nos conocimos, vecinos que hasta entonces no nos habíamos conocido. Estas son las dos últimas páginas de este libro, dicen así: en todas las casas es la hora del aplauso. Todos salen, incluso algunos muñecos. El aplauso es un abrazo y es un enorme gracias a quienes nos cuidan desde fuera de casa. Los únicos que podían salir en aquellos momentos, que eran los sanitarios, personal de limpieza, de supermercados. El mundo es una enorme casa en la que estamos todos unidos. Lo mejor de este mundo es hacer amigos, aunque sea de ventana a ventana. Y la última página dice: en tu casa, en mi casa, en todas las casas, es la hora de leer un cuento antes de irse a la cama. La mejor forma de acabar este libro es dando un aplauso a Rita, a Dani, a Marcos, a Gala, son personajes que han aparecido a lo largo del libro, y a ti, que has sacado lo mejor de estos días, que has aprendido, has soñado, has reído, has crecido y nos has enseñado tantas cosas a los mayores. Gracias por quedarte en casa. Lo mejor de estos días en casa es haberlos pasado contigo. Y este es el último libro que he publicado. Claro, durante estas semanas, bueno, en España fueron casi meses que estuvimos en casa, teníamos que intentar hacer lo posible porque nuestra casa fuera nuestro propio paraíso, porque estábamos obligados a estar ahí. La verdad es que yo, si tengo cerca libros, me resulta más fácil sentirme en el paraíso. Pero también, respondiendo al tema del festival de este año,
Cuando se habla de paraísos perdidos, más de uno dice que el paraíso perdido es la infancia. Pues bien, os voy a dar un truco sencillísimo para recuperarlo. Y es que si uno quiere recuperar la infancia, lo mejor que puede hacer es sumergirse en la lectura de libros infantiles y juveniles. Es algo que dejamos de hacer de mayores y que igual nos volvemos a acercar si somos padres o abuelos. Pero vale la pena ir a la biblioteca y asomarse a esa sección, la de literatura infantil y juvenil, y leer cosas, porque nos hacen recuperar ese paraíso perdido de la infancia. Y hay grandísimas obras de escritores, ilustradores, ilustradoras maravillosos que están haciendo obras de una enorme calidad. Así que esta es mi cuña reivindicativa de la literatura infantil para el Festival Isla, en el que estoy encantadísima de participar, porque, bueno, he sido tan feliz allí en Dublín y en el Festival Isla en particular. Sí, como despedida, me pedían que seleccionara mi libro favorito de un autor irlandés y contar por qué me gusta, por qué me ha marcado. Y voy a escoger un libro que no sé si es mi favorito, pero sí que es un libro que fue muy importante para mí y para mi hijo cuando fuimos a vivir a Dublín. Nosotros estuvimos viviendo 2 años cuando mi hijo era más pequeño y cuando todavía no dominaba el inglés. Y los primeros meses no fueron fáciles. Bueno, para quienes vivís entre dos lenguas sabéis que es complicado, ¿no? Y es complicado hacer ver al mundo tu valía, porque pareces tonto, porque no dominas el idioma, pero tú en tu cabeza sabes mucho más. Y en esos momentos recuerdo un libro de una autora irlandesa que me encanta, una autora sobre todo de literatura juvenil, Sarah Crossan, que ha sido publicada al castellano, Apple y Rain y Solo Una. Pero justo esta obra de la que voy a hablar no ha sido publicada al castellano, ojalá, porque además tiene una prosa poética excepcional y se llama The Weight of Water, el peso del agua, que hablaba precisamente de la vivencia de una chica emigrante y que se sentía diferente y mal y le costaba adaptarse, ¿no? Bueno, para nosotros fue una maravilla la acogida que tuvimos con todo el mundo en Irlanda, no nos podemos quejar de eso, pero bueno, los principios son siempre duros y ese libro fue uno de esos libros que te tocan, ¿no? Y que te hacen sentir comprendido. Y eso también es siempre un paraíso, ¿no? Encontrar a alguien, y si no es alguien, un libro que, con el que sientas, me comprende. Y soy yo. Y eso es todo. Un beso muy grande desde Madrid y espero que disfrutéis mucho de este Festival Isla lleno de paraísos perdidos y recobrados. Muchos besos. Y muchos recuerdos a toda la gente que conozco allí. Bueno, ya